Hola Petit. Bueno, en esta oportunidad que voy a hacer el video, no sé, lo estoy titulando Entrevista de Belcorp. Les quiero contar esta experiencia que he tenido. La verdad no pensé. Les quiero comentar desde un comienzo lo que me ha pasado. Bueno, en la cuenta de mi Facebook que tengo aquí, una persona que trabajaba para Belcorp, se contactó conmigo y me comentó unas cosas, unas ideas, y a mí me pareció buena idea, me gustó mucho desde un comienzo, ya que a mí me gusta mucho hacer los hauls, enseñarles, bueno, y me invitaron para irme a la misma empresa, para directamente hablar con ella, que me hagan una entrevista directa. Tuvimos una entrevista antes con Skype, mediante un Skype, pero ahora tenía que ser una entrevista personal. Y bueno, acepté y pues ellos me mandaron una movilidad, venían a recogerme y también me trajeron. Me gustó mucho el trato, está súper bonito. Llegué al edificio o a la empresa, súper bonita la empresa, me gustó mucho, era una zona bastante bonita. Cuando me llevaron de mi casa, ya que yo vivo por la Panamericana Norte, me llevaron por unas zonas que nunca había visto, la verdad, bien bonitas, me gustó mucho. Agradezco mucho el buen trato que me dieron. Y bueno, la entrevista fue esta, me preguntaron sobre qué me parecería si hicieran una página web de ventas de Belcorp. Y bueno, mi opinión fue, no son tantas las personas que como que se animan a comprar, yo me sumo, que no son muchas las personas que se animan a comprar por internet, ya que a veces no están seguros, a veces te piden tarjeta de crédito, como les digo, como que no es muy seguro, no solo por lo seguro, puede ser una empresa así, todo segura, pero como que a veces algunas no se animan. Yo me sumo a ellas porque yo tampoco he hecho compras, sí, pero he pagado también por internet, pero como que una desconfianza y todo eso, ¿no? Les di a entender eso. Y me dijeron que yo podría ayudarles en eso, en la manera que como yo hago mis hauls, mis videos, podría ayudarles de una manera. Y yo pedí para ustedes, las personas que van a ver la página, y yo también me sumo porque también soy una compradora, que ofertas, muchas ofertas, que haya ofertas, no sé, que haya de todo, aparte de ofertas, que haya, no sé, a veces sorteos, si se pudiera, ¿no? Bueno, esas solamente son las ideas que yo he dado. Me preguntaron, y lo que como, no sé si hay chicas como yo que, por ejemplo, yo que busco esas brochitas de las marcas Sephora y como que son tiendas en el extranjero, y pues se demoran bastante en llegar. Y como que también uno no, yo por mi parte no confío mucho, y eso de que está demorando, cuando llegará, bueno. Y me gustaría que la empresa Belcorp, ya que tiene 3, que es Ésika, Saison y Lebel, aunque sea en una de sus 3, pues pudiera vender como que accesorios para lo que es el maquillaje. Recién como que se están animando con las pestañas postizas, esa que salió de Katy Perry, si no me equivoco, en Saison, y ahora la BB Cream, así que como que están empezando, ¿no? Les comento que me gustaría mucho las brochas, ya que esas brochas no son comunes, esas brochas que son chatitas, no sé cómo explicarles, que tienen la punta así como que recta para poder difuminar muy bien, y esas como que me gustaría mucho. Esas motitas que son como gotitas que difuminan también me gustaría que ellos saquen su propia presentación, claro. Por ejemplo, aquí en Perú, en Lima, no encuentro lo que es el huevito, que es un hidratante de labios, si no me equivoco, el EOS, algo así, no me acuerdo muy bien. Y también eso, o sea, que saquen, no necesariamente igual, porque tampoco la cosa es copiar, ¿no? Pero que saquen algo nuevo, algo que sea comercial y eso. Y pues me gustaría mucho, y si resulta esta página, pues chicas, ya las veré en la página, espero me sigan apoyando. Y como les digo, voy a hacer premios y rifas y todo eso, para que, ya que nosotros somos las compradoras, que también nos den nuestro premio también, claro. Y otra cosa que les quería comentar es que al ir ahí me dieron 2 regalitos. Hice sombra, es un cuarteto. De esta es la segunda que tengo, la verdad no me había fijado, no me había dado cuenta. Esta es la de color plata bronce. Van a ver el tono. Estos son los tonos. No sé si se ve bien. Ahí está. Esos son los tonos. Lo bueno de esto, que tiene una plantilla, que la ven aquí, que te indica cada color para qué lado de tu ojo, uno que es el párpado móvil, la parte bajo la ceja o el arco de la ceja, que puedes utilizarlo, te ayuda para que tengas como que una referencia, ¿no? Y no, una referencia, y a ver si te gusta bien, pues, ¿no? De estas tengo dos. Voy a hacer, a ver, un maquillaje, a ver, no sé todavía cuándo. Y aquí también, aquí justamente vienen las explicaciones. El segundo regalo que me dieron fue este de aquí. Es un bolso. Es un coral, es un coral. Tiene como que alto relieve, unos puntitos y unas sombritas. La verdad esta parte de aquí no me gusta mucho. Más me gusta la parte de aquí, que es más brillosa. La parte de acá atrás tiene la marca de lo que es de Saison. Tiene una correa sumamente larga. No tiene para regular, o sea, bajarle el tamaño no, es larga. Siento que esta cartera es más para, como para una fiesta, algo así, porque ya que es pequeña, siento que bolsita de maquillaje, no sé, un celular, algo. Y aquí no tiene separaciones, no tiene compartimientos, nada. Es solo un bolso solo. Me gustó mucho, muchas gracias. En este video más le quiero agradecer, ya que me trataron muy bien. Hasta te dejan cafecito, galletas, todo si tú deseas. Yo en ese momento estaba tan emocionada que ni hambre tuve. Así que les quería comentar esto y ojalá salga. Y bueno, ustedes van a ser, nosotras vamos a ser, tratar de ser bien beneficiadas en esto. Y asegurarles que si es que sale esto, pues debe ser muy seguro y nos lleguen así de rápido, que saquen los productos nuevos, no sé. Y espero que sea algo bonito, ojalá que pues se logre esta página web de venta de Belcorp, ojalá se logre. Bueno, yo le quiero agradecer mucho a la señorita Sibalis, es la señorita que me entrevistó a mí en el Sky, es una persona muy amable, muchas gracias. Ah, y también a la persona que me hizo la movilidad en el taxi. Bueno, yo no le diría taxista, para mí fue un amigo, conversamos mucho. Ese señor, muy agradable señor. Un saludo muy, muy grande para el señor Ari Vázquez. Muchas gracias, ya que estuvimos conversando mucho. Y un bonito traslado. Así que chicas, de aquí les seguiré contando más adelante. Me dijeron que haga el video, el tag de 50 cosas sobre mí. Bueno, estoy haciendo la lista como para que no se aburran, ya que saben que no soy muy expresiva en esto. No me expreso muy bien porque es que como que me da pena, pero quiero intentarlo y espero les guste. Espero terminarlo, ya que yo estoy viajando la próxima semana. Es la primera vez que viajo y en avión es la primera vez, así que estoy quedando soñando todos los días, teniendo pesadillas de que me olvido algo, me olvido el otro, y estoy en eso. Y ahorita mismo les voy a hacer un video de un pedidito chiquito que me ha llegado de Unica. Hasta la próxima. Hola, Petit. ¿Qué hay? Un besito. Chao, dile. Chao. Aquí está el que tanto gritaba mi sobrinito, Danilo Zárate Escudero. Hola, dile, Danilo. Hola. Bien serio él.